Estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena, 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México. Estamos hablando de 372 en el caso de la Cámara de Diputados por la coalición Morena-PT Verde y 83 en el caso del Senado de la República. Es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? Porque ahora dicen, no, que no sea por partido, que sea por coalición, porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada. Un día después de la jornada electoral de 2024, luego el 5 de junio y, de nuevo, el pasado 17 de julio, Luisa Alcalde utilizó la mañanera para difundir propaganda de Morena sobre la composición del nuevo Congreso. El problema es que Luisa es, nada más, la titular de la Secretaría de Gobernación, la cual, en el papel, debería dialogar y tender puentes con todas las fuerzas políticas y no entrometerse en el poder legislativo ni en las decisiones de los órganos electorales. Los morenistas son pésimos ganadores y ahora quieren torcer todas las leyes posibles para obtener a la fuerza la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Es decir, quieren obtener a como dé lugar las dos terceras partes de los integrantes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para pasar las leyes que se les antojen sin diálogo ni debate. En ambas cámaras del Congreso hay legisladores que obtienen su lugar directamente por el voto de los ciudadanos y otros que lo obtienen por el principio de representación proporcional, que nació en favor de las minorías principalmente. Las leyes electorales vigentes regulan la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso, es decir, vigilan que ninguna fuerza política tenga una presencia mayor en el Congreso respecto a los votos que obtuvieron, limitando este exceso a un 8%. Es decir, si un partido obtuvo 30% de los votos, no puede tener más del 38% de los lugares en el Congreso. Pero este 2024, Morena y sus aliados, PT y Partido Verde, quieren agandallarse lo más que puedan. Ya van por lo menos tres veces que Luisa Alcalde asegura en la mañanera que dicha coalición obtendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero no dice que quieren que se les den dos terceras partes, aunque solo obtuvieron el 54% de los votos. Ante ello, el PRI y el PAN han denunciado las presiones del gobierno de AMLO hacia el INE para que les asigne el número de diputados y senadores que quieren, y hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual tendrá la última palabra respecto a la asignación de lugares en el Congreso, pues se prevé que la oposición impugne lo que decida el INE. El debate está en la interpretación de las leyes electorales respecto a la sobrerrepresentación, pues Morena y sus aliados, mañosamente, dicen que a cada uno de los partidos les corresponden más lugares en las cámaras, mientras que la oposición argumenta la necesidad de interpretar el espíritu de la ley y alerta sobre los peligros para la democracia que representaría un Congreso con tantos integrantes de una fuerza política, es decir, de la coalición morenista. La democracia en México, tal y como la conocemos, está en peligro y pende de un hilo, que está en manos del Tribunal Electoral. Estamos a un solo paso de volver a un régimen autoritario, donde una sola fuerza controle los tres poderes de la República.